Es la tercera edición de Rural Experimenta y yo creo que se demuestra edición a edición que el principal valor de estos talleres es que ponemos en relación a gente de muy distintas procedencias que tienen intereses comunes y que vienen aquí a pensar juntos en un futuro para el medio rural, analizando desde el presente ¿no? qué posibilidades hay, hacia dónde se puede ir, siempre de una manera además muy creativa, que es lo que nos interesa poner en valor. Aquí se viene a reflexionar, a crear, a imaginar. Llevamos una metodología de taller que tiene que ver con los talleres de producción, intentando buscar eh, que surjan sinergias, ideas entre distintos grupos de personas que no se conocen y generar así lo que se llama un laboratorio ciudadano. Eh, la verdad es que Villafranca eh, pues, eh, es un sitio que sí que tenemos pues, el tema de, de la piedra en seco, que es patrimonio de la humanidad, y oportunidades como esta de estos experimentos, eh, al igual que, por ejemplo, el de, el de la Escola o el del Spike Jove, para, para los jóvenes y, y los diferentes eh, proyectos que se presentan, pues es una oportunidad para, para que se puedan desarrollar eh, aquí en Villafranca y luego... Pues poder ponerlos en, en marcha en, en nuestro municipio. Conjuga dos, dos partes: la parte de la experiencia acumulada por los colaboradores, que es importantísima, la parte más mmm, de análisis ¿no? que aportan los mentores, ¿no? que digamos la figura un poco más académica incluso, y después está el, el, el proyecto en sí. ¿no? Entonces, ese, ese equilibrio de, de, de elementos yo creo que es fundamental para que sea una cosa colaborativa, transversal y que retroalimenta a todo el mundo. Es una responsabilidad de las instituciones, de las administraciones, porque la cultura es un derecho fundamental, está en la Carta de Derechos Humanos y es un derecho que hay que reivindicar también desde los entornos rurales o, sobre todo, también desde los entornos rurales, como uno de los elementos, una de las uh, oportunidades uh, que actúa de forma transversal uh, para trabajar el resto de derechos. El proyecto que, vamos a, que estamos trabajando ya esta semana es el de investigación y conocimiento de los recursos hídricos en el término de Vilafranca, con la finalidad de desarrollar una app, una app. El objeto de la investigación es eh, registrar el estado actual de determinadas fuentes. Dado que hay cincuenta y tantas fuentes, ¿cuáles para ti son las más importantes de, de todas las fuentes que, que recuerdas del de término de, de Vilafranca? Bueno, nuestro proyecto es el Centro de I+,D+, Ser Rural, Investigación, Desarrollo y Educación. Entonces, partimos, Inspiramos nuestra propuesta en un agroturismo existente de la zona de Girona y lo que queremos es que sirva de prototipo para poder desarrollar una metodología que permita crear también este centro en otros contextos. Rural Sunchipella es un proyecto en el cual queremos reivindicar el papel de la mujer. Actualmente se se, las está grabando, está realizando un, un documental y en este documental ya podemos saber que a, apreciar que hablan chipella, que es un subdialecto del catalán, con lo cual reivindicamos a la mujer del mundo rural y a la vez el chipella. Pues en mi cole rural el proyecto consiste en crear un programa de inmersión rural en el que los alumnos de las ciudades puedan pasar una temporada en el, en el medio rural y descubrir desde dentro la riqueza patrimonial y cultural de nuestros pueblos. El Espacio 3.0 eh, pretende ir un poco más allá de... de ya, ten, ya tenemos un espacio de encuentro para jóvenes eh, en nuestro municipio desde la Asociación Peñalab y, y hacer una parte virtual que, que nos permitiera que ellos también tuvieran un canal de comunicación. Sería un espacio de encuentro donde ellos podrían desarrollar ideas, proyectos y ser los protagonistas. El proyecto Parabra es un, un ejercicio de imaginación y creación que pretende mm, repensar eh, el imaginario y el lenguaje que tenemos a, alrededor del concepto de rural para eh, construir en común un nuevo vocabulario, un nuevo, unos nuevos imaginarios eh, sobre lo rural. Para la Universidad Jaume I de Castellón y en concreto para el programa de extensión universitaria, la oportunidad de poder participar en la coordinación del de Rural Experimenta III es una excelente oportunidad para poder compartir los procesos que tenemos, se están desarrollando en el territorio rural de la provincia de Castellón relacionados con el patrimonio cultural, el desarrollo local y la, el arte y la creación contemporánea que en el contexto de la, de la pandemia y la pospandemia... estamos viendo que son cada vez más necesarios ¿no? articular procesos de innovación de experimentación desde lo público en colaboración ciudadana en el medio rural para para eh, abordar los desafíos e imaginar ¿no? formas de vida conectadas con el pasado, pero también nos permitan eh, imaginar y proyectarnos eh, al futuro y convertir esos territorios rurales en espacios para la vida eh, feliz y la vida y la buena vida en definitiva. ¿no?